Buenas, bienvenidos y bienvenidas a todos y todos ustedes a este nuevo capítulo de Terminator 2. Resistance. Ahora tenemos que ir a Hollywood Hills a buscar al Dr. Mack, que nos va a ayudar a poder utilizar las armas de Skynet de segunda generation. Aquí dice, el infiltrador ha caído, su chasis de combate de hiperaleación era mucho más resistente que antes, nuestras armas no eran rival. Apenas hemos podido con uno de ellos, contra un ejército no tenemos posibilidad alguna. Hay que derrotar a Skynet. Aquí ya conversamos lo que teníamos que conversar con... Oye, esos pixeles viejos, esas texturas están impecables. Aquí tenemos nuestro amigote. El que nosotros queríamos que era el Schwarzenegger y no era Arnold Schwarzenegger. Se parecía, pero es el T-850. No es el mismo modelo que del Schwarzenegger de las películas. Es otro. Es un modelo más actualizado que el Schwarzenegger. Por lo menos el de la primera y segunda película, creo. Creo que el de la segunda es un T-850, me parece. No estoy seguro. Y miren este pichulotote, el que lo agarramos la semana pasada, el capítulo pasado. Vamos a agarrarlo inmediatamente, porque tenemos que llevarlo a Hollywood Hills. En Hollywood Hills hay varias cositas que después vamos a ir recordando, porque a mí se me olvidaron la mayoría. Vamos a hablar con este Longhi. ¿Qué quiere? Seguro que no nos arrepentiremos. ¿Qué puedo aprender sobre la noche que conseguimos de ese infiltrador? Te podría ser la vez que hemos estado, pero tengo que concentrarme. No me molestes. No me molestes, weón. Basura te salvo el culo siempre. Oy, Baron. What do you need? No sé, pues ya lo quería saber sobre el Dr. Mack. Anything I should know about Dr. Mack before I leave? No me interesa. Voy a cortar esta parte, ojo. So you need to stay cautious. Bueno, en resumidas cuentas nos contó que Mack la traicionó, creo, le robó las cosas y luego Skynet la recogió. Y la pilló un weón, no, esta vieja culia me va a hablar, la pilló un weón que lo utilizó de prostituta. Eso lo pueden confirmar ustedes, de verdad, es así, yo lo corté para ahorrar tiempo. Ya, ¿qué querís tú? Bueno, con lo que grita Baron, todo el refugio lo ha oído. Espérate. Quería que te dijera si necesitaba algo, así que ahí va. Cuando llegue a Hollywood, ¿podrías pasarte, mi vieja? Griffin Park. Ya, sí, tengo que buscar a Peter. Ya. Peter y la concha de tu madre. Apuesto que es una de esas máquinas. Ya, los weones psycho, weón. Espérate, que tengo que llegar acá, po. Aquí era. Mesa de fabricación. Aquí está la radio, po. Excelente, boy. I can't work with so much noise. I need absolute silence, so please stop that. No te dejar pasar, hijo de perra. Al fin chupa bola. Oye. I swear I should just join Skynet. Oops. Se enojó el Cairo. ¿Y si encendemos la radio? ¿Qué quieres vos? Jacob. Oh, no, qué paja. Ya. Me importa un pico que me agradezcan la wea. Ya, nos vamos a encontrar a Mac inmediatamente. A 28 metros. ¿Es verdad? What's with the dogs? Betty. They've been like that ever since they brought that thing in. Ah, verdad que los perritos reconocen a los Terminators, pues weón. Y eso aún no lo sabemos, pues somos imbéciles. Pues yo lo sé porque vi las películas. Oye, ya, po. You're alive. No time for that. Do whatever it takes to get everyone out of that shelter. Do you understand? They're not safe there. En el refugio. What? Why? God damn it! What does he mean? Get everyone out of the shelter?
Se va a quedar la zorra, bo weón. Yo pienso que el desconocido... Espérate. Llevamos terrible tanque. Ve a la casa de Erin. Encuentra el escondite de Mac. Ya. Va a tener que evitar bastante el... No, que baja. El dedito porque hay hartas partes que... La cámara. Dr. Mac, ¿es eso tú? The Resistance needs your help. Mac! It would be a shame to lose that camera. Now, why would you do that? Because we don't have time for this. Come out here. Skynet has developed a new Terminator model, the Infiltrator. You've seen one already? We've captured one, and we need your help. Well, lo maté. Are you there? How do I know you're not an infiltrator? You've seen them. You know how incredibly lifelike they are, so you should understand my concerns. Por la chucha. Head up that hill. If you want me to help you, you have to take a test for me. Test? Yes. To determine whether you're a Terminator or not. And be careful. I'm watching you. Bueno, si fuera un Terminator, ya habría entrado y lo habría... Concha tu madre. Oh, mierda. Oh, weón, ¿dónde está? Weón. Aparecieron de la nada, pues weón, qué injusto. Eso. ¡Uy! Oh, un weón quemadito. Oh, está lleno de gente quemadita. Este igual se quemó. Ahí explotó la bomba, creo, ¿o no? Las bombas, porque parece que fueron varios. Yo tenía una cosa para eliminarla, una guay que tiraba, pero se me olvidó. ¿Cómo era? Bueno, me da paja. Me da paja, a ver igual lo ahora. Tu mochila está llena. No importa un... ¿En serio? Tienes razón, po. Sortando. ¿Para qué quiero hacer la misma? We don't have time for any of this. Just tell me where you are. I am not a robot. Living tissue would make you a cybernetic organism, not a robot. Words have meaning. Hablemos con propiedad. Conversations between human beings would be a lot easier if we all just trusted each other and understood the deeper meaning of what we said. Keep that in mind during this test. Viejo conche tu madre, hijo la perra. This mansion is filled with Terminators. They've been trying to find me for a while now, all 8 of them. Well, I guess with you in there, that makes it 9. Está llena este... Hijo de perra, desgraciado. Guardando por si acaso. No. Ah, revista Type. Dale. No tengo ni habilidad 1 en explosivos para desactivar las weas. Vale. Necesito mejorar los explosivos para poder desactivar esas trampas. Oh, ¿y dónde están? Uy, oh, weón, apareció de la nada un T-800. Espérate. Viene para acá. No, le erré.
Excelente. ¡Concha tu madre! ¡No le regues, soy un ñurdo! No, otra vez. Cagué. Eso. En el otro. No, no viene para acá. Maté 3, faltan 5. Recurso. Quemadito ahí. Qué dolorido. Con la pierna cruzada me duele. No me importa. No, me quedé sin bala. Oh, callé. No le hago nada. Concha la lora. ¿Cómo le pego? Mierda. Callé, puma. Pero caché que me están dando explosivos de... Too bad there's no water in that pool. I'd have you jump in and see if you float. Wait, that's a different test. Oh, buena, weón. Saqué. Solo un caso de emergencia porque no tengo más. Ve al anfiteatro. Espérate. Encuentra a Mac. Great, you're here. Get on that stage, quick. No. Oh, esto se parece a la Quinta Vergara. Se parece, ¿eh? Ahí hay una cámara. No, me va a tirar todo lo... My patience is wearing thin. Why am I even here? Here? On the stage, you mean? Because I wanted you to... Oye, el guante está piteadísimo, po. That's right. That's why I got you on this stage. To invoke the fear of public speaking in you. This will allow me to check your emotional response. Very important in these sort of tests. So, if you could go ahead and recite a poem. Why? Fuck off! Very hostile emotional response. Noted. Oh, now wait and be quiet. They regularly patrol this area. Don't let them see you. Por la mierda. So you know I'm not a Terminator. Of course I do. They are way better shots than you. Then why are you making me do all this? Hijo de perra. Because I want you to grab something for me before I help you. Turn left when you leave the theater. There you'll find a plane crash. Y ahí encontrarás un avión estrellado. Spider scout should be stuck somewhere around. Encuéntramela y tráemela de una pieza.
Ya, tengo que ir a buscarle la araña al conche su madre. Guardando. Es que necesito... Bueno, yo estoy sobreviviendo a cagar porque no tengo... No tengo... Bala, weón, de plasma. Skynet completely took over this place. Podría hacer algo respecto. Podría hacer algo respecto. Puesto avanzado de Skynet. Ahí está la casa de Peter. Caja de munición. Concha tu madre, hay una caja de munición para allá justo, po. Hackeo difícil. ¡Oh, hermano! ¿Pero para qué, po? No. Buena. Ah, que longe más grande, weón. Nadie me ha visto. Nadie me ha visto. Agachándome. ¿Dónde está la wea para...? Puta, es para allá, weón. Después no sé cuál, cómo voy a salir, pues, weón. Hackeando. Oh, ya, pues, weón. ¿Quieren ponerla difícil? Ya. Excelente. Aquí está el panel. Tan oscuro. Espérate, aquí está la... ¿No hay una salida más corta, man? No. Ya, hay que correr como condenado, ¿no? Pues, man. ¡Oh, ya, pues, weón! ¿En serio? No. No. Está complicadísimo. Espérate. Papá. Esto. Oh, weón. Ah, callé. Corrí para el otro lado. No sé quién están disparando, pero...
Pero yo me largo. Uncle Peter. Me está haciendo pico, weón. Oh, ya, po. Hermano. Sálvame, torretita. Me escondo. Por favor. Uf. Está la cagada allá afuera, no quiero ni mirar. Guardando. Botiquín. Excelente. Está todo muerto. Muerto. Guardando. Ya. Excelente, mi amiga torreta me salvó, pues weón. Bueno. Tenemos cualquier cantidad de bala ahora, pues. Una carta suicida, algo, no sé, pues. Un avisito. No hay mucho. Abriendo la puerta. ¿Qué hora es? Uy, la novela. A empezar la novela. Recurso como. Me tinca que. Ya. No consigo encontrarte, así que te dejo aquí esta carta. Espero que algún día vuelva a casa y la encuentre. No quiero dejar detalles ya que puede que aún no estén buscando. Te he dejado instrucciones en mi vieja taquilla. Las he escondido donde solía trabajar antes de la guerra. Tu marido te quiere. Locker. Where would I find a locker? Un día yo encontrar una por aquí. La cama. Siento 6 metros ya, pero no te creo. Caution. El loco bueno, piso resbaloso. Oh, está un poco destruido el piso. Vamos. That's the locker room. Oh. I hope it's not you, Peter. No, carta, me voy a México, pero que tú estés ya allí. En caso de que no sea así, voy a dejarte algunos suministros para el viaje, esperando que puedas reunirte conmigo. Te quiero y deseo que volvamos a estar juntos. Ya nos escapamos una vez, podemos hacerlo o no. Tu marido te quiere, ok. Poor Aaron. Peter Culiao está entero muerto, po. Se parece a. Al director de las películas, no me acuerdo cómo se llama. A las de. Será un cameo, ¿no? Aquí están los suministros, como. Esa araña maricona se pitió al Peter. Esas dos. Bichas de mierda, weón. Y son las weas más inofensivas y basuras que hay, pues. No sé por qué me siguen dando munición de la otra si no me sirve. No me sirve absolutamente de nada. ¿Dónde es la weá? Ahí está el avión, po. Weón. Está que soy imbécil, weón. Tenía un camino y no tenía que saltar como los imbéciles. Bueno, pero me arre. Pobrecita. I've got it. Good job. I'm in my vault in one of the. No sé qué weón me dijo, pero. Buildings up the street. Meet me there. Ya. Estoy farmeando. Ya, ahora sí vamos a pillar al Dr. Mac. Hay un body. Una cantidad de. Chucha. Basura nomás. Vamos. Hoy tengo un puntito que gastar. Ya después lo.
Petecillo de plata. Pobre Terminator. No creo, pues weón. ¿En serio? Pero si tengo el... Esta explosiva. Pensé que ya lo había tenido. Pero por la misma mierda. Habilidades, combate. Como que la desactivo un rato nomás. ¡Está la wea otra vez! ¿Cómo desactivó esa weá? Oh, pasé, pero justito, weón. This is it. Al fin, weón. Ah, el weón resguardado a cagarse. Encuentra a Mac. I know it looks tempting, but please do not destroy that plasma container. It powers this whole laboratory. Tiene uno, dos, tres relojes. Tiene un Terminator aquí. Sorry for making you run around like that. But because of the recent increase in Terminator patrols, I couldn't get to that spider scout myself. ¿Puedo verla? Can I see it? Ya, aquí me la... Thank you. I have a gift. That's a token of my appreciation. Es una nueva radio. Mira, loco amable, me cayó bien el mic. I used some leftover parts to make a new radio for you. New radio for you. I've been picking up your signal for a while now, and I imagine that Skynet. Sí, que la he hecho más difícil de descifrar. So, I've made it harder to decipher. You won't have to worry about them eavesdropping. You've been listening, so you know why I'm here. Yes. Now, let me see that gun. Let me see that gun. What a beauty. I've got to tell you, if Skynet wasn't so gung-ho about killing everything, what's interesting about it is that the matter inside is far more condensed. That way, it releases more energy on discharge, dealing much more damage.
And also, its plasma blast is violent, so that's different. That's can you different. Bypass the encryption lockout so we can use it? Alvin couldn't. Alvin couldn't bypass an egg timer if his life depended on it. I'll do it, but it's not that simple. First, you'll have to bring me Skynet's latest security codes. Security codes? They will allow us to access Skynet's mainframe. But they change them regularly, so I need you to connect to any HK unit and download the newest security codes. To do that, you'll need my code reader. When I was excused from the shelter, they made me leave all my equipment behind. Alvin should have my code reader. Okay, is that everything? As far as the security codes go, yes. Then I'm moving out. Actually, I've got a question about that infiltrator that you have there. Is it intact? Or more specifically, its neural net CPU? I've been hacking Skynet's units and I'm noticing similarities in their patterns. Para reprogramarla. I think I'm ready to reprogram the CPU from that infiltrator. It's more powerful than any other. Should I ask Baron about that too? No, 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 she can't know about it. She would not approve. I know how this goes, but you need to steal it for me. What? I'm the only one that can reprogram that chip. For some reason, Skynet has started to learn at a geometric rate. We need to prepare ourselves for whatever's coming, and I believe that having an infiltrator on our side will give us the advantage. Just think about it. Es que utilizar la tecnología nos llevó aquí en el primer lugar, po. What's the status? Max alive. He will help us, but he needs a device he left at the shelter. All right, we can do that. Report to me when you get back. Over and out. Viaja al refugio ya. ¿Tengo que ir yo a buscar la wea? No, po. Ya. ¿Qué paja de misión? Tenemos que ir nosotros, po, weón. Y ya nos arriesgamos, tenemos que arriesgarnos otra vez, po, weón. Ahí está su camita, tiene todo eso ordenado. Ya. Vamos a dejar el capitulito de hoy hasta acá. Recuerde que si le gustó, solamente si le gustó, dele like al video. No le cuesta nada, es solamente un clic de distancia. Puede compartirlo en sus redes sociales, con sus amiguitos para que se conozca el canal. Si usted no está suscrito, no olvide suscribirse. Y si está haciendo eso, también active la campanita de notificaciones. ¿Por qué? Porque así le van a avisar cada vez que yo subo un video. ¿Ya? Vamos a tratar de subir más constantemente video y también lives, tanto aquí como en el morado. Nos vemos en una próxima edición de Terminator 2. Resistance. Hasta luego. Hijo la perra. Chau, chau.